Emotivo fue el encuentro de microfútbol entre Atlético Villavicencio y PIZ de Bogotá en el marco de la tercera fecha de la Copa Aeromasculina de Microfútbol 2016. A pesar de la derrota del equipo local 3-2, el pueblo castellano cumplió colmando las gradas del Polideportivo de Castilla la Nueva, animando fervorosamente a la escuadra metense. De esta manera, toda una fiesta deportiva se vivió en el municipio con más de 300 espectadores, donde se revivió el amor por el microfútbol, adornando de color y pasión este escenario deportivo. El gobierno municipal de Castilla la Nueva muestra nuevamente este compromiso con el deporte, trayendo espectáculos de talla nacional. Agradecemos el buen comportamiento y la alegría con la que se vivió este partido. Me pareció chévere, amistoso, aunque perdamos no pasó nada y eso. La verdad, hemos hecho una alianza con la Liga de Fútbol de Salón del Departamento, apoyando a través también el Club Deportivo Atlético Villavicencio y nosotros poder fortalecer también los ciclos de formación de las escuelas deportivas de fútbol de salón que tenemos aquí en el municipio. A pesar de que hubo lluvia, las graderías se llenaron y hubo gran asistencia. Yo creo que este es un gran escenario para la práctica del deporte del fútbol de salón. Capacidad y visión para apoyar e incentivar el deporte.